En este breve video vamos a hablar también brevemente sobre un concepto que ha aparecido últimamente en Internet, que es un concepto muy interesante y que habla acerca del el Cristo teosófico y sobre el cual la gente hace pues muchas preguntas, ya que se confunden porque piensan que Cristo o fue teósofo o es que la religión cristiana se confunde con la teosofía. En realidad, la explicación a este tópico y a este tema de interés es muy sencilla. Resulta que Cristo, cuando se reencarnó en Jerusalén, no solamente dio una sola enseñanza, sino dos. Y él lo decía claramente. Él dijo que a la gente del pueblo había que enseñarle con parábolas y con cosas sencillas, puesto que eran pues, y valga la redundancia, personas más sencillas, que inclusive eran el pueblo raso. Así que para ellos él dio la enseñanza correspondiente a la era de Piscis, una enseñanza correspondiente a la devoción, mediante el cual las personas purificaban su cuerpo emocional, y que lo siguen haciendo mediante el uso de la ley del perdón, que es la gran lección de la enseñanza espiritual de la época de Piscis. Pero Cristo no solamente vino a inaugurar y a dar las enseñanzas de esa etapa en la evolución de la conciencia. Cristo también tenía un grupo de iniciados a quienes les dio enseñanzas mucho más profundas, mucho más metafísicas, mucho más filosóficas. Y es más, se dice que, y se sabe a ciencia cierta, que Jesucristo se ha reencarnado varias veces en los últimos 2000 años. Una de esas encarnaciones fue como Ramanuja, que era un famosísimo y sabio filósofo en la India, y otra fue como Apolonio de Tiana, en Grecia, donde Cristo instruyó sobre filosofía y sobre conocimientos mucho más profundos de los que se podían dar en esas épocas al pueblo en general. Sin embargo, hoy en día se tiene conciencia de que la gente tiene, no es que sea más inteligente que antes, sino que tiene más escolaridad, está más madura emocionalmente, ya terminó la época de Piscis. Entonces se habla de un Cristo de Acuario, un Cristo que en el que se pueden ya retomar algunas enseñanzas que van mucho más allá del mea culpa y de la simple devoción para curar los y perdón, los. Sí, y para poner con más un poco más de profundidad, un poco más de claridad, poner en contexto este término para saber qué es lo que es un teósofo, nos vamos a servir de un libro llamado Glosario Teosófico, escrito por la filósofa rusa Elena Blavatsky, que fue la fundadora de la Sociedad Teosófica, para saber mejor qué se entiende por teósofo. Este libro dice lo siguiente: teósofo viene del griego teos, que significa Dios, y sophos, que significa sabio. Se define pues como una persona que profesa la teosofía. Y con este nombre se han denominado muchos místicos en varios periodos de la historia. Así que los neoplatónicos de Alejandría eran teósofos. Los alquimistas y cabalistas durante los tiempos medievales eran igualmente llamados así. Y también los Martinistas y los quietistas y otras clases de místicos, ya sea que abracen de un modo independiente o ya incorporados en una fraternidad a esta sociedad. Así que todos los verdaderos amantes de la sabiduría y de la verdad divina tenían y tienen el derecho a tal denominación, mejor que aquellos que, apropiándose dicho título, viven una vida o ejecutan acciones opuestas a los principios de la teosofía. Dijo el hermano teósofo Kenneth Mackenzie, los teósofos de los pasados siglos, enteramente especulativos
y que no fundaron escuelas, sin embargo han ejercido sin cesar una silenciosa influencia sobre la filosofía y sin duda alguna, cuando llegue el tiempo, muchas ideas así presentadas en silencio pueden, sin embargo, dar nuevas direcciones al pensamiento humano. Una de las maneras como estas doctrinas han alcanzado no solo autoridad, sino también fuerza, ha sido entre ciertos entusiastas de los grados superiores de la masonería. Esta fuerza, con todo, hasta un grado considerable, ha desaparecido con los fundadores y la francmasonería moderna, que ya que contiene vestigios de influencias teosóficas. Por muy acertadas y bellas que hayan sido algunas de las ideas de algunos famosos investigadores como Swedenborg, Pernetti, San Martín, Marconis, Ragón, etc., tienen en realidad muy poca influencia directa sobre la sociedad. Esto es cierto tratándose de los teósofos de los tres últimos siglos, pero no de los posteriores. Porque los teósofos de la presente centuria se han hecho sentir ya marcadamente en la literatura moderna y han introducido el deseo y el afán de una filosofía en lugar de la ciega y dogmática fe de otros tiempos, entre las porciones más inteligentes de la especie humana. Y aquí pues la diferencia que existe entre la pasada y la moderna teosofía. Hasta hace poco tiempo se usaban indistintamente las voces teosofista y teósofo, pero con preferencia la primera, a pesar de que la palabra inglesa teosofist y significa teósofo. A fin de evitar falsas interpretaciones, será conveniente establecer una distinción entre ambos términos. En inglés, las voces teósof y teósofer y teósofist tienen un mismo significado, mientras que en castellano, según algún diccionario teosofista, significa partidario del teosofismo, o sea, el sistema de ciertos filósofos que querían ver las cosas de una manera sobrenatural, y según Kant, el sistema de los filósofos que creen verlo todo en Dios. Mientras que el teósofo se entiende en realidad el que profesa la teosofía. Así que esta última palabra, por lo tanto, es la que debe usarse en la inmensa mayoría de los casos para traducir la voz teosofista. Así que esta es una pequeña explicación sobre el por qué se identifica las enseñanzas teosóficas con Jesucristo, y es que como se sabe y como se ha visto, todas las ideas cristianas tienen orígenes muy antiguos en filosofías más antiguas como son las filosofías teosóficas orientales.